porque es la segunda marcha que se va a convocar para el Ni Una Menos en todo el país. Y la verdad que Salta tiene, además de motivos para hacer la marcha, una gran responsabilidad en este aspecto por parte de toda la sociedad, no solamente de las mujeres. Ya nos decía Cecilia Altamura, ya lo ha tratado en su programa, pero bueno, para ampliar sobre este tema vamos a saludar a la Pía Ceballos, quien además es de la Comisión Trans, que forma parte de una de las tantas organizaciones que convocan a esta marcha para el viernes, ¿no? ¿Qué tal, Pía? ¿Cómo estás? Hola, buen día. Muchísimas gracias por el espacio. Estamos convocando a toda la sociedad salteña, como la sociedad argentina, que se va a convocar en todas las plazas del país el viernes 3 a partir de las 17 horas frente al Cabildo acá en la ciudad de Salta. Vamos a estar todas las organizaciones de mujeres, feministas, en este caso yo represento a Mujeres Trans Argentina y también a la Multisectorial de Mujeres, junto con las Chicas y Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos de GESER. Vamos a estar marchando nuevamente por Ni Una Menos, vivas nos queremos. Queremos no solamente visibilizar los casos de femicidio, de transfemicidio que existen en la Argentina y particularmente en Salta, sino que le queremos decir también basta a los abusos, a los atropellos y a la violencia institucional, en este caso que está ejerciendo la policía en la provincia de Salta. Nosotras tenemos una ley de emergencia en la provincia de Salta que vence ahora en septiembre. Se cumple 2 años de emergencia por violencia de género. Perdón, ¿cómo puede vencer una ley? Claro, porque en un momento se declaró la provincia de Salta por emergencia, sí, en violencia de género, y se comienzan a activar distintos dispositivos para tratar de paliar esta gran crisis por la emergencia. Se pone un periodo de plazo para lograr trabajar, que en este caso fueron de 2 años, que en el mes de septiembre cumple, digamos, este vencimiento. Nosotras realmente no solamente repudiamos la falta de políticas públicas existentes de parte del Estado para abordar esta temática, sino que también pedimos tomar fuertemente conciencia de los casos que hay en Salta en cuanto al abuso, en cuanto al femicidio, en cuanto la violencia que se ejerce hacia las mujeres. Y pedimos particularmente a toda la sociedad, a los varones también, que nos acompañen en esta gran lucha que vamos a hacer cada en la marcha. Cada vez son más, ¿no?, los asistentes a esta estas marchas, ¿no? Sí, creemos que no es solamente una tarea de las mujeres salir con un cartel y decir ni una menos, viva nos queremos, ni una muerte menos de mujeres, sino que es algo que nos tiene que tomar y llamar a la reflexión a toda la comunidad. Creemos que son los varones quienes deben acompañarnos y debemos caminar en conjunto ese día para realmente decir conscientemente que queremos políticas públicas reales y efectiva para que no haya ni una muerte más de mujeres víctimas y el producto de lo que es el femicidio. Queremos que se respeten las leyes como los derechos sexuales y reproductivos, el aborto no punible. Hoy hay un caso muy particular de una niña de 12 años, la cual estamos muy, muy alerta y preocupada desde los movimientos feministas a que realmente se cumplan los derechos, ¿no? Porque si esto hubiera tomado realmente ojo en el momento que teníamos que tomar, no hubiéramos llegado a un caso tan emergente donde corre en riesgo la vida, en este caso, de esta niña como la de la bebé. Así. Ya, entonces reiteramos, el viernes a las 5 de la tarde en el Cabildo, ¿eh? Ahí va, la convocatoria está hecha para esa hora. Así es, el viernes a las 17 horas frente al Cabildo en la Plaza 9 de Julio vamos a realizar una marcha. Están invitadas todas las organizaciones sociales, ONGs. ¿Cuántas, la organización Transargentina, cuántas mujeres convoca aquí en Salta? Acá en Salta hay 3 organizaciones grandes de mujeres trans, en las cuales están MTA, que son las mujeres autoconvocadas, que son las chicas que trabajan en situación de calle y prostitución. Después está ATA, que es otra organización. Y después estamos nosotras. Nosotras somos una organización que tenemos una plataforma virtual a nivel nacional de más
más de 1.200 chicas, de las cuales 800 son mujeres trans salteñas, ¿no? Claro. 800. 800. Tenemos un registro de cambio registral de 455 acá en la provincia de Salta de mujeres trans femeninas. Y actualmente estamos trabajando con 15 compañeras activas todos los lunes en el Centro Cultural Martínez Borelli de la Universidad Nacional de Salta, en donde nos convocamos y tenemos reuniones, capacitaciones, realizamos campañas solidarias. Las compañeras que están internadas reciben una ayuda solidaria que nosotras hacemos mediante una campaña, que son elementos de limpieza, de higiene, ropa. También es como mostrar otra cara que no tiene que ver con el apartado policial o lo malo, entre comillas, claro, sino también con que somos mujeres solidarias y estamos todos los días tratando, ¿no?, de implementar distintos proyectos que nos permitan tener una sociedad más tolerante y que respete. Nosotras decimos, para decir ni unas menos, hay que respetar la identidad trans. Absolutamente. Bueno, gracias, Pía, te agradecemos. Y ya está, por supuesto, hecha la convocatoria para este viernes 3, toda la familia, la sociedad en general. ¿Ah? Y él también va a estar, Guillermo Cristian. Sí, chicos, tengo algunos datos, aprovechando la presencia de Pía, algunos datos que ha entregado el Observatorio de Femicidios a nivel nacional y tiene que ver con los casos en diferentes provincias de la Argentina. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, sí, lidera el ranking con cantidad de hechos ocurridos durante 2015 con 111 víctimas, seguida por Santa Fe con 23, Salta y Córdoba con 19 y la ciudad de Buenos Aires con 17. Salta encabeza la tasa de femicidios cada 100.000 habitantes con 1,56, seguido por Formosa con 1,51, Santa Cruz 1,46 y Misiones con 1,18. Repito, el femicidio en cifras son datos del Observatorio a nivel nacional.